Moodle. Un sistema de gestión del aprendizaje. ¿Qué es Moodle? Moodle es un sistema gratuito de gestión del aprendizaje. Es un software abierto que permite a los educadores e instituciones crear su propio sitio web privado. En él se pueden crear cursos online, dinámicos, que soportan el aprendizaje a distancia o extienden el aprendizaje con actividades online, disponibles en cualquier momento y desde cualquier sitio. Es una plataforma robusta con más de diez años de desarrollo. Y actualizaciones constantes y está siendo utilizado en más de setenta mil organizaciones docentes en más de trescientos países, y se dispone de unos cien paquetes de idiomas que se pueden aplicar automáticamente a la interfaz de usuario. Los docentes pueden subir sus contenidos, agregar tareas o cuestionarios calificables. Entre las actividades disponibles en Moodle destacan las actividades colaborativas, como foros, glosarios, wikis o talleres. Al tratarse de código abierto se pueden encontrar extensiones que incluyen nuevas funcionalidades o nuevos tipos de actividades, o incluso se pueden desarrollar elementos a medida. Visión general de Moodle. Acceso. Una plataforma Moodle en esencia es un sitio web. Moodle puede ofrecer una cierta capacidad de visualización a visitantes no identificados. Pero para poder utilizar en toda su extensión el sistema, los usuarios deben estar registrados de algún modo y utilizarán unas credenciales de acceso normalmente un username y una clave de acceso. Siempre es necesario que el usuario disponga de una dirección de correo electrónico operativa, especialmente para poder completar el proceso de autorregistro. Para acceder el usuario debe utilizar el diálogo de Login, al que se accede desde el enlace que está normalmente en la parte superior derecha de la página. En Moodle cada usuario puede tener asignados diferentes roles en diferentes contextos. Por ejemplo, puede ser profesor en un curso y alumno en otro. El sistema ofrece diferentes capacidades a los usuarios en función de su rol asignado en la página que se esté consultando. Esto se nota especialmente en los menús de los bloques de navegación y administración. Moodle es totalmente configurable en cuanto al aspecto, de modo que lo que vemos depende en gran medida de las decisiones tomadas por el administrador en cuanto a la plantilla de aspecto aplicada, colores, tipografía y contenido de la portada. En cualquier caso, se mantiene una estructura impuesta por Moodle que incluye algunos elementos generales. Una zona de cabecera, con el logotipo y el título del sitio, y algunos menús generales, como el de usuario, que aparece normalmente en la esquina superior derecha de la ventana. La barra de navegación o miga de pan, la cual ofrece enlaces a los puntos superiores en la estructura jerárquica desde la página actual. La zona de contenidos. Esta suele componerse de una zona principal central que se utiliza por ejemplo para mostrar el contenido de los cursos y de una o dos columnas laterales que contienen los llamados bloques que ofrecen diferentes informaciones o funcionalidades específicas. Una zona de pie de página que se suele utilizar para incluir logos, enlaces de utilidad, etc. En general las plantillas de aspecto de Moodle son responsive, de modo que se adaptan al tamaño de diferentes dispositivos reorganizando los diferentes elementos mencionados anteriormente. Cada sitio Moodle puede establecer un idioma por defecto, pero adicionalmente puede ofrecer al usuario un menú de selección de idioma que suele aparecer en la cabecera de la ventana, con los idiomas disponibles. El administrador puede decidir qué idiomas instalar y ofrecer. Además, cada usuario puede fijar un idioma preferido en su perfil, de modo que cuando entra el sistema, Será este idioma el que se le aplique. Menú de usuario. Aparece normalmente en la planta superior derecha de la página y ofrece enlaces a las páginas útiles para el usuario como área personal, sus preferencias, el sistema de mensajería y la salida del sistema, entre otras. En algunos sitios se ofrece un menú con los cursos en los que un usuario se encuentra matriculado, facilitando la navegación del usuario. Este es válido tanto para alumnos como para profesores. Como ya se ha comentado, los bloques aparecen en una o dos columnas laterales en todas las páginas de Moodle. Estas columnas pueden aparecer una a cada lado, a la derecha o a la izquierda de la zona de contenidos, dependiendo de la plantilla de aspecto aplicada. Existe una gran variedad de bloques, y cada uno puede aparecer o no en función del tipo de página o de la página concreta que estemos visualizando, y de nuestro rol. El contenido de un bloque también puede cambiar en función del contexto y del rol. Un ejemplo de esto son los bloques de navegación y de administración, que aparecen en prácticamente todas las páginas, pero los menús que incluyen dependen de cada situación y del usuario que está accediendo. Normalmente los bloques pueden cerrarse y desplegarse mediante unos iconos en su cabecera, ocupando de este modo menos espacio en vertical. además en su sistema puede estar habilitado el dock que permite que los bloques se colapsen totalmente en un lateral de la página y deja de ocupar espacio en la página un bloque colapsado está disponible ya que aún se puede desplegar momentáneamente para acceder a su contenido entre los múltiples bloques del sistema cabe destacar los bloques de navegación y de administración están presentes prácticamente en todas las páginas y sus contenidos se adaptan al contexto y a los permisos que el usuario tiene concedidos en dicho contexto por ejemplo, un profesor o un administrador. En la página de un curso tienen un menú de administración del curso con todas las opciones que le permiten manejar la configuración y contenido del curso, así como los usuarios matriculados como estudiante, sus calificaciones, etc. El administrador puede decidir qué elementos se muestran en la portada. Típicamente se ofrece una vista de cursos en la plataforma y un buscador de cursos. Algunas plantillas también permiten incluir un carrusel de imágenes que puede servir para dar enlaces directos a cursos destacados o a otros sitios externos interesantes. La portada puede tener diferentes contenidos para visitantes no identificados y para usuarios registrados. Los usuarios disponen de una página personal en la que se muestran principalmente los cursos que están matriculados, indicando tareas pendientes en dichos cursos. Se incluye un acceso a un área de archivos personales, si está habilitada. El usuario puede configurar en cierta medida los bloques adicionales que aparecen en su área personal. El sistema se puede configurar para que la página principal de un usuario registrado sea su área personal en vez de la portada, y también se puede permitir que el usuario sea el que decide cuál de las dos opciones es su página inicial preferida. En Moodle los cursos están organizados en categorías. Las categorías y subcategorías forman un árbol equivalente al árbol de carpetas en un gestor de archivos. Los usuarios acceden a un curso normalmente picando en el nombre del curso desde la categoría, o desde su área personal. Otros posibles caminos para acceder a un curso son el menú de mis cursos, si está disponible, o el bloque de navegación, desde el que se puede navegar al árbol de categorías desde la opción Cursos. En Moodle un curso se compone de una sección inicial o resumen y un número configurable de secciones o temas. Dentro de cada tema se incluyen los contenidos propiamente dichos del curso. En su estado más sencillo los contenidos se muestran como una lista de elementos con un icono que indica el tipo de contenido y el nombre que permite abrir dicho elemento. Existen dos tipos generales de contenido, los recursos y las actividades. Los recursos permiten dar información a los estudiantes en un solo sentido, sin ninguna interacción. Puede ser cualquier tipo de documentos o enlaces. Las actividades tienen como característica común el que permiten o exigen una respuesta del usuario como entregar un trabajo o contestar un test. Existe una gran variedad de recursos y actividades, y el sistema puede extenderse incluyendo nuevos tipos de actividades para que puedan ser utilizados en los cursos. En algunos casos se puede hacer que el contenido de un curso se visualice directamente en la zona de contenido del curso. Esto es especialmente interesante en vídeos. Ya dentro de un curso, el bloque de navegación permite recorrer las secciones del curso para seleccionar directamente un recurso o actividad. Por otro lado, el bloque de administración incluye el menú de administración del curso. Desde este menú el profesor puede editar los ajustes del curso. Por ejemplo, su nombre y formato, además de un gran número de opciones para controlar diferentes funcionalidades a nivel del curso. La página del curso puede mostrar el contenido del curso en diferentes maneras, dependiendo del formato seleccionado para el curso en el formulario de ajustes del curso. Los formatos más comunes son por temas o por semanas. Cada uno aplica un significado diferente a las secciones del curso. Además, se puede seleccionar un número de secciones que contiene el curso. Y, o, y alguna otra opción como por ejemplo si se muestran todas las secciones de la página o solo una sección a la vez. El profesor tiene que utilizar el modo edición para poder manejar los contenidos. Para ello suele existir un botón Activar edición, en la zona de arriba a la derecha. También se dispone de esta opción en el menú de administración del curso desde el bloque de administración. En modo edición, la página del curso se llena de iconos y menús desplegables que permiten editar los ajustes, mostrar y ocultar, mover o eliminar las secciones y recursos. Además, aparece un bloque especial destinado a añadir nuevos bloques del curso. Los bloques también tienen sus iconos o menú de edición, con los que se puede manejar individualmente y resituar. En cada sección existe un enlace o botón para añadir un nuevo recurso a la actividad. Normalmente aparece el pop-up de selector de actividades que permite seleccionar el tipo de elemento que se desea añadir junto con una pequeña ayuda antes de confirmar su creación. Siempre que se crea un elemento de contenido el sistema ofrece un formulario de ajustes de elemento para fijar sus parámetros específicos. Estos dependen del tipo de recurso o actividad elegida y siempre contendrán como mínimo el nombre del recurso. Solo hay que rellenar el mínimo de campos obligatorios. Ya que siempre se podrá volver a modificar los ajustes en cualquier elemento desde el menú de edición. Siempre que se crea un recurso queda al final de la sección en la que se ha creado. Después, desde la página del curso en modo edición, se puede mover el recurso a otro lugar dentro de la sección o incluso llevarlo a otra sección diferente. Para ello se utilizan los iconos de mover, que suelen estar a la izquierda del recurso y se hace arrastrar y soltar hasta el punto deseado en la zona de contenidos. Un recurso de especial utilidad para estructurar el contenido es la etiqueta, que permite incluir texto incluyendo enlaces, imágenes u objetos incrustados como vídeos. Suele utilizarse para incluir pequeñas descripciones, estructurar en subpuntos las secciones o incluir elementos gráficos que se visualizan directamente en la página de su contenido. El editor de texto de Moodle. En todas las partes del sistema en el que el usuario puede introducir un texto con estilos se utiliza el mismo editor visual. Existen al menos dos opciones diferentes, el editor ATTO y el TinyMCE, que tienen características similares. ATTO está diseñado para ser muy sencillo y permitir menos variantes. El administrador fijará el elegido por defecto para el sistema, y cada usuario puede decidir en sus preferencias cuál utilizar. Estos editores permiten incluir imágenes, enlaces, archivos incrustados y objetos gráficos o multimedia. Además, siempre es posible utilizar un modo básico en que se edita directamente el código HTML, lo que le da una gran potencia, pero no es adecuado para todos los usuarios. Este mecanismo se utiliza, por ejemplo, para incrustar otros objetos o páginas externas.